Hello, good evening. How are you? Hello, can you listen? Welcome. Thank you. So happy to see you again. Yesterday was vacation time, but now we are here. Great. Okay, vamos entonces. Pasamos asistencia, ya ustedes saben. Con eso iniciamos, ¿verdad? Vamos a ver. Abiel Salomón Luna. Not yet. Okay. Abner Adoni. Okay. Ana Beatriz Pineda. Present. Oh, thank you. Thank you, Abner. Okay. Ana Beatriz Pineda. Okay. Diego Nicolás Pimentel. Not yet. Guadalupe del Carmen Silva. Present. Thank you. Herbert Giovanni Menjivar. Present. Thank you. Hugo Omar Fuentes. Present. Thank you. Iris Cristela Saldaña. Todavía no se conecta. Irma Stephanie Carranza. Okay. José Luis Méndez. Jocelyn Selene Beltrán. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes. Okay. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Natalia Carolina González. Present. Welcome, thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Present. Hey, Rodolfo, we miss you on Monday. But good you are. Okay, nice. Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego. Present. Thank you. Tatiana Gisela Acevedo. Present. Thank you. Verónica Lisette Rivas. Okay. Sara Verónica Rodríguez. Present. Thank you. Carlos Balmore Pinzón. Present. Thank you. Okay. Déjeme ver acá porque había algunos que estaban ingresando. Josué Alejandro Fuentes. José Luis Méndez. No. Irma Stephanie Carranza. No. Iris Cristina. No, tampoco. Diego Nicolás Pimentel. Present. Ay, thank you. You see, very good. Ana Beatriz Pineda. And Abiel. Abiel Salomón. Okay, thank you very much. Okay, very good. Super nice. Let's begin. Diana, la mencioné, ¿verdad? Yes, okay. We miss you on Monday too. But good thing you are here. Very good. Okay. Vamos a empezar, señores. Este día vamos a trabajar en la página 28 y este día vamos a practicar toda la noche acerca de daily routine. Así es que vayamos pensando. Hemos estado practicando daily routines at work, pero ahora vamos a incorporar, porque no todo sucede en el trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a incorporar otro tipo de actividades que pues de repente practicamos y que necesitamos aprender ese vocabulario. Vamos a ver, vamos a empezar acá. Tenemos acá algunas actividades. Acá está, vamos a ver. And you see the topic? Simple present. Seguimos en el simple present. Les recuerdo que el simple present lo utilizamos cuando hablamos de actividades repetitivas, que son habituales. Número uno. Número dos, cuando hablamos de verdades absolutas. You are intelligent. Eso no cambia, okay? The sun rises every day. El sol sale todos los días. Es una verdad que no cambia, okay? Entonces, estamos con eso. Y tercera situación, cuando estamos hablando de una situación permanente. Así dure un mes, pero es permanente. Sabemos que no es por un par de días o por un momento temporal. Es permanente. Entonces, ahí es donde utilizamos simple present.
Entonces tenemos simple present practice, daily routines. Y aquí tenemos algunas. Mire, vamos a ver. Let's repeat. Decorate. Decorate. Eat special food. Eat special food. On Mother's Day, right? Eat special food. Eat special pupusas. Really delicious, huh? Okay, eat special food. Eat special food. Vamos a recordar que, mire, acá empezamos con el sonido. No ponemos una E antes. Bien, empezamos con eat special. Eat special. Muy bien, el sonido acá. Nos pasamos al, no hay una E en medio. Eat special food. Very good. Go to a parade. ¿Te acuerdan que cuando la T está en medio de dos vocales, suena como R? Go to a parade. ¿Qué es parade? ¿Qué vemos aquí? Que es un desfile. Muy bien. Aquí estamos. Ok. Give gifts. Give is the action word. Give. I give you. You give me. Give. And then the presents, the gifts. Pero pusimos gifts para que practiquemos la pronunciación. Es más fácil decir presents, ¿verdad? Entonces, give gifts. Give. Yeah, let's repeat. Give gifts. Give gifts. Todas las letras suenan acá, mire. Give gifts. Give gifts. Solo a dos personas estoy escuchando. Let's repeat. Give gifts. Okay. Look at this. Watch fireworks. Aquí tenemos, mire, fireworks. Watch fireworks. Play music. Okay. Go on a picnic. Where special clothes? Yes, usar, ¿verdad? Usar, pero cuando se refiere a lo que usted usa sobre su cuerpo. Wear glasses, wear a cap, wear a jacket, wear a blouse, wear clothes. Wear special clothes. Wear special clothes. Okay. ¿Ya lo copiaron? No. No picture. No. Ahora lo copian para que vayamos practicando. Y luego nos movemos al siguiente grupo, ¿ok? 1 minute for you to... Yes? En el wear special clothes. Clothes. Así se dice. Yes, clothes. Okay. Okay, good.
Finish? Finish? Yes, are we done? Yes. Very good. Yes. Okay, let's continue then. Let's continue. Oh my goodness, we have more activities. Daily routine. Let's see. Number one, go dancing. You like to go dancing? Yes? Yes. Yes, we do. Yes, I do. Remember. Okay, go dancing. Let's repeat. Go dancing. Number two, read books. Number three, swim. Number four, go for a walk. Aquí vamos a aprovechar y vamos a poner tres actividades. Walk, caminar, ¿verdad? Walk. Más rápido, es decir, cuando usted va bien rápido es run, correr. Y cuando usted va en medio, es decir, va trotando, usted dice jog. Ahí está. Jog. Trotar. Okay. Entonces usted en el 4 puede decir walk. Puede decir go for a walk. Go for a walk. For a walk. Okay. Number 5. Play tennis. Okay. Number 6. Go shopping. Okay. 7. Watch a movie. Y aquí vamos a aprovechar para hablar de tres acciones más diferentes. Vamos a ver, see es cuando usted ve algo rápido, that is quick and by a coincidence, por coincidencia, digamos, casi que por coincidencia. Yo estoy aquí, I see my boss. Yo vi que mi jefe pasó, pero yo no estaba esperando verlo, ¿verdad? Yo estaba aquí y de repente vi que pasó. I see him, ¿ok? Luego tenemos look, que es cuando tenemos un periodo corto de atención. Normalmente, ¿se acuerdan que cuando hemos hablado de listen, lo acompañamos con listen to? Normalmente, look, lo acompañamos con look at, normalmente. Por ejemplo, cuando usted está en un restaurante, and you look at the menu. Usted no pasa 2 horas viendo el menú, ¿verdad? Usted lo ve por un periodo de tiempo corto. Y presta atención por ese periodo de tiempo corto. No es sí, porque sí es quick. Look at, it's a period of time, a short period of time. And then we have watch, which is when you pay attention for a certain time. For example, when you are watching television, when you are watching a movie, it's like 1 hour, 2 hours, and you are paying attention. You see the difference? Yes. Okay, very good. And then number 8, work. Let's repeat, work. Now, let's repeat, go dancing. Están en modo vocación todavía por aquí, ¿verdad? Okay, go dancing. Very good. Read books. Read books. Swim.
Swim. Okay. Swim. Go for a walk. Go for a walk. ¿Cómo es correr? Run. 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 ¿Y cómo es trotar? Run. Go for a jog. Solo cuando van a caminar dice go for a walk. Los otros dos dicen el verbo directamente. Run or jog. Very good. Jog. Okay, number five. What do we have here? Number five. Play tennis. Very good. Very good. Okay, díganme más. Play tennis. Okay, very good. More sports. Play. Play soccer, play basketball, play soccer, play football, play soccer, play tennis, yes. PlayStation. Okay, cuando tocamos algún instrumento, muy bien. Play the guitar, play the violin, very good. Aquí vamos con play, very good. Very good. PlayStation, ahí play no es el nombre de la actividad, es el objeto que se usa para jugar play video games, pero está relacionado. PlayStation is the object, the activity is play video games. Very good. Okay, number six, what do we have in number six? Go shopping. Very good. Super nice. Number seven. Watch a movie. Very good. Watch a movie. And number eight. Yes. Work. Okay. Ah, mire, aquí vamos a hacer una aclaración. Cuando usted dice job, no habla de la actividad. Usted habla de. Es como que está diciendo empleo, ¿ok? Pero work es la actividad de trabajar. Entonces es importante que hagamos esa diferencia, ¿ok? Para que sepamos cuándo utilizar cada una de las palabras. Ok, ¿did you copy? ¿Yes? Yes. Yes. My God, that was quick. Very good. Ok, let's continue. Let's continue. Vamos a ver, mire lo que vamos a hacer ahora. Yes. I'm sorry. Okay, we're going to practice. Yes, very good. Ahora, ¿cómo vamos a practicar? En los grupos, usted va a hacer preguntas. No solamente va a anotar lo que los compañeros le digan. Aquí usted primero pone 6 actividades suyas que usted hace como rutinas diarias. Y luego usted va a preguntar y va a ir anotando actividades. Aquí hay espacio para 6. This is page 28. Pero si usted toma más, usted tome más, porque aquí es para practicar. Pero antes de esto, necesito que nos vayamos a practicar la entonación, porque hemos estado enfatizando mucho la pronunciación, pero hay una forma específica en que vamos a pronunciar. Y acá me van a acompañar ustedes, porque vamos a ir a hacer este ejercicio y necesito que pongamos atención acá. Le voy a explicar. Vamos a ver. Cuando usted tiene una pregunta que inicia con do, fíjese bien, siempre que usted tiene una pregunta que inicia con do o con does, es una yes, no question. Se los aclaro en este momento porque esta semana vamos a ver otro tipo de preguntas. Aquí, ¿por qué es yes, no question? Porque la respuesta es yes o no. No hay más, no hay más. Pero si yo le pregunto a usted, ¿do you like soda? Usted me dice, ¿damos yes? Yes, I do. Yes, I do. Very good. O yes, si usted me quiere decir que no, usted me dice. No, I don't. No, I don't. Very good. No, I don't. Okay. Pero si yo no empiezo con do y si yo le digo, what's your name? Usted me va a decir yes. Usted me va a dar su nombre, ¿verdad? Esas son las otras preguntas que vamos a ver esta semana. Pero en estas, cuando empiezan con do, la entonación viene acá, mire. ¿A dónde está? Fíjese en la pregunta. ¿A dónde está la mayor fuerza de voz? Al final. Quiere decir que usted viene así y dice, ¿do we need any eggs? Termina hacia arriba. Eso es una pregunta que inicia con do o con does. Do we need any eggs? Do you like soda? Do you work every day? ¿Ve la tendencia? Es hacia arriba.
siempre y cuando inicie con do o con does. Do we need any letters? Acá. Así es como vamos a tomar la entonación de las yes, no questions. Las preguntas que empiezan con do, con does, y que la respuesta es yes or no. Ahora bien, en la respuesta, usted hace dos veces la mayor fuerza de voz. Primero cuando dice yes o cuando dice no, y luego dice yes. Ahí usted enfatiza, yes, no es yes, yes. Y le recuerdo que la pronunciación no es yes, es ie, ie, yes, como hielo, yes. Yes, good. Entonces usted dice yes, yes, we need some eggs. Al final, usted enfatiza. Y cuando es negativa, usted enfatiza el no. Entonces viene y dice, no, we don't need any eggs. You see the difference? Yes? Hello? Yes. 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 Le voy a poner el audio. Usted escucha y repite. ¿Ok? Fíjese en dos cosas. Pronunciation and intonation. Very important. Page 60, exercise 4. Can you listen? Can you listen? Yes. Okay, good, good. Okay, vamos. Pronunciation. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? No, you. Do we need any eggs? Very good. Do we need any eggs? Again, do we need any eggs? Do we need any eggs? Do we need any eggs? Okay, now listen. Yes, we need some eggs. Okay. Everybody. Yes, we need some eggs. Very good. Yes, we need some eggs. Let's do it. Yes, we need some eggs. Very good. Okay, next question. Do we need any lettuce? Do we need any lettuce? Very good. Now the negative. No, we don't need any lettuce. Okay. No. No. We don't need any lettuce. Very good. We don't need any lettuce. Okay, are we okay here? Yes. Okay, so this is the way we are going to practice in this moment. Remember that you have your daily routine, and then you are going to be asking. For example, Stephanie, do you work every day? Repítamelo, por favor. Yes, do you work every day? Okay, vamos a ver. Iris, ya regreso, Stephanie. Iris, do you work every day? Yes, I do. Very good. Yes, I do. I work every day. I work every day. Very good. Very good. Okay, let me see, Juan Jose. Do you like chocolate? Yes, I do. I like chocolate. I like chocolate. Remember? Chocolate. Very good. Okay, let me see, Karen. Do you go shopping? Yes, I do. I like shopping. Yeah, very good. I like shopping. Very good. Let me see, Stephanie. Do you live in Guatemala? No, I don't. Guatemala. Okay, no, I don't. I don't live in Guatemala. You see? Okay. Entonces, vamos a ir preguntando, respondiendo, cuidando pronunciación y entonación. Are we okay? Yes? Okay. Yes. Of course you are. Very good.
Nice, nice. Ok, vámonos a los break rooms. Estamos entonces. Vamos a ver acá. Déjenme ver acá. ¿De cuántas personas están los grupos? Okay, I sent you the invitation. Please click on join. Click on join, click on join. Please click on join. Yes, very good. Thank you very much. Okay, Iris, Sara, Natalia, could you please click on join? Very good. Iris and Sara, please click on join. Iris recibió la invitación, me confirma, si no yo se la envío de nuevo. Vamos, se la envío de nuevo entonces. Sara, se lo envío de nuevo también a usted, acá va. Muy bien. Iris, ¿me confirma, por favor? Vamos a ver de nuevo entonces. Iris. No sé, problema ahorita con el audio, estoy viendo qué soluciona. Sí, yo sí, algo así estoy también. Ok, pero puede preguntar, Rodolfo. Sí, ahorita. Ajá. Eso le iba a preguntar. Saraí, ¿do you study English? Nice. Yes, I do. Okay. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Do you study English? Sí, yo hablo inglés. No, you study. Yo estudio inglés. Estudia. Yes, I do. Study English. English study. I study English. I study English. Okay. Karen, do you eat in the morning? Very good. Yes. Yes, I do. I eat in the morning. Very good. Okay. Stephanie, do you have a break in the afternoon? Yes, I do. Tengo problemas. No le escuché lo último. Do you have a break in the afternoon? Aquí tiene para 6. Sí, pero si tienen más, escriban más. Que esa información la van a ocupar al final. Sí. Ok, de las que cada uno hacemos y luego nos preguntamos. Yes. Ok, entonces empezamos ahorita. Mi
Una consulta, teacher. Yes. Podría, digamos, ese, no sé si estoy bien con la primera. I am play piano. Mm-mm. I play the piano. I am. No. I play. I play. Usted I puede ocupar. Sí. El verbo to be, am, es para una oración, digamos. Pero usted está usando play, entonces no necesita am, solo una de las dos. Ah, ok. Teacher. Yes. Dientes, ¿cómo se escribe? En plural lo quiere. Dientes. Sí. Ok, uh-huh. Ahorita, en el chat. Plural, teeth, sin S. Teeth. Si solo quiere decir uno, es tooth. Ahí se lo puse también. Thank you. You're welcome. No sé si estoy bien con esta o otra. I work the graphic designer. I work as a graphic designer. Usted trabaja as. Como diseñador. As. ¿Cómo? Ah, ok. Yes, mom. Sorry. Only night. At night. Only. Yes, only night. Okay. What was the question? Do you watch TV? Oh, do you watch TV? Okay. Yes, I do. I do watch TV. At night. Okay. Juan Jose. Do you like work? No, I don't. Yes. Use your imagination. Yes, I do. I love my job. Dice, más o menos. Okay. Ah, teacher, más o menos. Más o menos, puede decir. Also. En ese contexto puede decir a bit or a little. Aquí se lo pongo. A little. Ay, espéreme, le voy a explicar algo. Le voy a explicar. Se puede decir a bit o puede decir a little en ese contexto. Pero si yo le pregunto a usted, how are you today? Y usted me quiere decir más o menos, nunca, nunca, jamás, nunca digan more or less, nunca. Okay. Pueden decir, so far, so good. Ahí está. So far, so good, teacher. Más o menos. O pueden decir, not bad. Okay. Not bad. O puede decir, can't complain. I can't complain. No me puedo quejar. O sea, no está diciendo estoy bien, ¿verdad? Pero tampoco está. O sea, está diciendo más o menos. No es decir more less, por favor. Okay. Y ya no digan, curas. Son quarters. Water. Quarters. Okay, continue. Okay. Te hacía falta otra pregunta, ¿verdad? Sí. Okay. Juan José, I live in Mexico? Do you live in Mexico? No, I don't. I live in El Salvador. Okay. Vayan tomando nota que toda esta información les va a servir en la actividad del final. Okay. Ahorita solo esas tres tengo escritas. Si gusta, Abiel puede preguntar si ya tiene. O tú, Abner, si ya tienes alguna.
Are we practicing? Yes. Yes? Read the newspaper. En las rutinas podría aplicar lo de leer el periódico. Yes, of course. Yes. Muy bien. Sería read the newspaper. Read the newspaper, yes. Okay, Iris, do you read the newspaper? Yes, I do. Yes, I do. Y usted puede continuar. I read the newspaper. I brush my teeth. Every day. Every day. Or on Sundays. On weekends. Yeah. Okay. Yeah. I brush my teeth. I brush my teeth. Very good. I brush my teeth. I take a shower. Yes, I take a shower. Yes, I do every day as well. Yeah. Every day. Digamos, yo le pregunto una, digamos, do you take a shower? Entonces, usted me responde que no, que él, no sé. Otra rutina. Ajá, que no, espérame, pero, o sea, yo te pregunto, take the shower. Do you take a shower? Exactly. Do you take a shower? Mm-hmm. Yo respondería, yes, I do. I take a shower. Every day. I take a shower on Sundays. Every day. I take a shower on weekdays. Al mes. Once a month. Muy bien. Okay. Breakfast es como desayuno. Desayuno. Breakfast. Breakfast. Yes. Desayuno. Breakfast. Yes. Breakfast. Before I go to work. Yes. Very good. Yes. 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 Este es como mi rutina, digamos. Así mismo es. Sí. Okay. Breakfast. Aquí se lo estoy. Entonces. Para hacerlo como pregunta. Do you have breakfast? Do you have? Do you have breakfast? Breakfast before. Ah, es unido. Pensé que era separado. Es decir, breakfast es unido. Yes. Do you have breakfast? Y ahí refiriéndonos a comida, a cualquier. Sí, ahí desayuno. Aquí estamos hablando del tiempo de comida. Sí, que es el por la mañana, ¿verdad? Ajá, exactamente. El lunch es el almuerzo. Lunch. Yes, lunch. Acá está. ¿Y la cena? Dinner. O ya, también dinner. Pueden decir supper. Dinner. Supper. Aquí está. Supper. Ok. Ok. Sí, porque tengo otra rutina, digamos. Work from Monday to Friday. Yes, very good. I work from Monday to Friday. Uh-huh. O también puede, se lo menciono como otra opción. I work on weekdays. Yo trabajo los días de semana. I work on weekdays. Okay. De lunes a viernes. ¿Verdad? Sí, está bien así. Tiene las dos opciones. Okay. Como usted lo dijo, es perfecto. Esta es otra opción. Y tengo otra. ¿Sí? I watch TV at the end of the day. Oh, beautiful. Yes. I watch TV at the end of the day. Very good. Super nice. Other. I have dinner every day
wish the family. Yes, I have dinner. It's dinner. I have dinner. I have dinner with my family every day. Acá okay. Se lo pongo. Other, I take English class every day. Yes, I take English class or I take English classes every day. Las dos opciones están correctas. Okay. Super nice. Hugo no tuvo vacación, usted estuvo estudiando. No, ahorita hemos estado haciéndolo okay. Con mi compañero, con Giovanni. Nice. Okay, okay, Giovanni, di las tuyas. En mis ocupaciones tengo watch TV. Okay. Take a shower every day. Okay. Cleaning. Clean. Feed my cat. Feed your cat. Very good. No sé cómo se pronuncia eso. Bathe my dog. Oh, you wash your dog. Ah, wash. Sí, para decir que lo baña, ¿verdad? You wash uh-huh. your dog. Mm-hmm. Sería wash my dog. Yes, I wash my dog every day. I wash my dog on Saturdays. Okay. Mm-hmm. Y breakfast. I have breakfast. Uh-huh. Okay. Are we okay? Okay. Yes, okay. Bye. Me lo llevo hoy. Me lo llevo. Ma. Okay, we are back. Miren, qué bonito han estado practicando. It is your like. Very good. Super nice. Super nice. Han practicado beautifully. Ahora vamos a hacer. Ay. Se me hicieron, acá están. Ok, ahora vamos a continuar. No han terminado, no hemos terminado, solamente los interrumpí porque cuando ustedes estaban diciendo algunas preguntas, necesito hacer como una aclaración para todos. Esto es porque estamos agregando vocabulario. Ok, ahí está, por ahí estaban preguntando. Do you take a shower every day? ¿Verdad? Y como estamos usando la imaginación, vea, entonces no todas las respuestas fueron yes, I do. I take a shower every day. Usted puede decir, por ejemplo, I take a shower once a month, una vez al mes. Entonces usted dice once, aquí se lo pongo. Once significa una vez. No necesita decir one time, once. I take a shower once a month. Usted dice once y ya se sabe que es una vez. Si usted quiere decir que lo hace dos veces al mes o dos veces a la semana, usted solamente dice twice. Aquí está en el chat. I take a shower twice a week. Dos veces a la semana. No hay necesidad que diga twice otra cosa. Twice ahí. Ahora, a partir de tres veces, ya usted dice three times a week, three times a month, four times a week, four times a day, four times a year, ¿verdad? Entonces ya ahí, a partir de tres, ya usted tiene que decir la frase completa. Pero once y twice son las que usted utiliza. Luego, cuando hablamos de tiempo de comida, ¿cómo decíamos desayuno? Breakfast. Breakfast, very good. Entonces yo digo, I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast every day. I have breakfast on Sundays. I have breakfast on weekends, solo los fines de semana. It's just an example. O
al mediodía, como decíamos, almuerzo, porque ustedes lo estaban ocupando. Lunch. Lunch, yes, very good. ¿Y cena? Dinner. Dinner. Yes, we have two options. Podemos decir dinner, I have dinner with my family, o podemos decir supper. Ahí está. Son cualquiera de las dos. Supper. Dinner is American, supper is British, pero cualquiera de las dos usted la puede utilizar. Okay. Are we okay so far? Yes? Yes. Okay, good. Bye. Ahora fíjese bien. La información que usted está recogiendo en este ejercicio y en el que viene, le va a servir a usted para la actividad que vamos a tener esta noche al final de la clase. Entonces, la idea es que usted pregunta, veamos, Guadalupe, ¿do you watch TV? Guadalupe. Yes. Yes. O sea, sí, sí. Yes, ¿qué más de yes? Yes, no solo yes. Sería la respuesta. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Yes, I do. ¿Y complemente? Watch. I watch. Ajá, continúe. I watch TV. Ajá, I watch TV at night. I watch TV on weekends. I watch TV in the mornings. Por ejemplo, usted amplía la respuesta, ¿ok? Entonces, okay. Yo estoy practicando con Guadalupe y como ya me contestó, ¿qué voy a anotar yo? Yo no voy a poner I watch TV at night. Yo voy a poner Guadalupe watches ES. ¿Se acuerdan, verdad? Yes. Que eso cambia. Guadalupe watches TV on Saturdays. ¿De acuerdo a la pregunta? Hugo, do you have dinner? Yes, I do. Yes, I do. I have dinner every day. I have dinner every day. Very good. Okay. Entonces yo escribo, Hugo. Hugo Has dinner every day or every evening, ¿verdad? Entonces ahí estoy yo practicando las dos formas, pregunta y yo lo paso a oración ya conjugado, porque eso me va a servir al final en la actividad. Ahora bien, veamos qué tenemos acá. Mire la siguiente lámina que tenemos para que sigamos esta práctica. Fíjese bien. Hemos estado preguntando de las rutinas, ¿verdad? Brush my teeth, take a shower. Pero mire, vamos a empezar a preguntar más cosas, porque yo necesito esa información. Do you live with your parents? Do both your parents work? Do you watch television at night? Estos son ejemplos. Do you eat dinner with your family? Son preguntas más completas, más complejas. Ya no solo le dice, do you eat dinner? Do you have dinner? Sino que ya usted pregunta, do you have dinner with your family? Do you have dinner at work? Do you have dinner every day? Ya usted va incorporando más vocabulario. Do you stay home on weekends? Si usted se queda en la casita los fines de semana. Do you stay home on Sundays? Do you stay home on weekdays? Si usted trabaja desde la casa. Okay, está preguntando más. Do you work on Saturdays? You see? Entonces, estas son ejemplos de preguntas que ahora ustedes van a empezar a hacer cada vez más complejas. Y lo que necesito es que tomen la información de sus compañeros lo más que puedan. Un par de minutitos para seguir preguntando y luego vamos a la asistencia, ¿ok? Y luego regresamos acá. Are we okay here? Are we okay so far? Yes. Yes? Okay, yes. Okay. Good, good. Vámonos yes. Entonces. Vámonos a los breakout rooms. De nuevo. Ok, please click on join. Vamos a ver. Click on join, very good, very good.
¿No les ha llegado la invitación a ustedes? Yes. Vamos a ver. Stephanie, Josué Alejandro, en Sarita. Ok. Vamos. Les envío la invitación de nuevo. A ver, Natalia, ¿me confirma si le ha recibido la invitación? Se le envío de nuevo, se le envío de nuevo acá. A ver, se las envío de nuevo. You work in Aguachapán? No, I don't. I work in the La Libertad. In La Libertad, very good. Super nice. Use your imagination, yes. Sarai, do you like eat pizza? Yes, I like pizza. Yes, I do. I like pizza. Very good. Sí, ahora Guadalupe abre la pregunta a Tania. Okay. Sería what do you work o cómo sería do you work y dónde trabajas. No, pero esa ya es otro tipo de pregunta, porque ahorita uh-huh. necesitamos que le contesten sí o no. Do you work every day? Do you work in San Salvador? Okay. Ajá. Entonces sería, sí sería, do you work? Sí. Y le pongo, ¿en dónde? Sí, póngale. In San Salvador. Okay,
Do you work in San Salvador? Do you work for the Coca-Cola Company? Do you work at night? De cualquier manera, la que usted hizo está correcta. Ok. Sería para Tania, ¿verdad? Ok. Sí. Tania, ¿sí nos escucha? Sí. Ok. No, I don't work in San Salvador. Nice. I work in Darcy. Very good. Sería como watching, yes, I do, watching TV. I watch TV. I watch TV. Usualmente, ¿cómo podría decir? Usually. Very good. I usually watch TV. Me decías que si en una hora en específico, según el cuadro que vimos, lo que nos mostró la teacher la vez pasada, usamos el at para decir una hora en específico. Como yes, I do, I watch TV at night or at 8. At 8. Okay. Answer me. Respóndemela así completa. Uh-huh. Okay. Yes, I do. Watch the I watch TV at 7. Okay. Entonces nosotros escribimos Jocelyn watch TV at 7. Watches Jocelyn TV. Watches. Very good. Watches TV at 7. Yes, very good. Y ella escribe I watch TV at 7. Muy bien. Muy bien, muy bien. TV at 7. Y en realidad a esa hora veo la televisión. Okay. In English, ¿verdad? Para ir practicando antes de la clase. De la... A la hora de la novela. Ok. Abner, ¿estás por ahí? Abner. Ok. Abiel. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Do you eat dinner with your family? Yes, I do. Dinner with family. Yes, I do. Uh-huh. Okay, entonces sería Abiel. Ajá, Abiel. Eats dinner. Eats dinner. With him family. Uh-uh. Or with their family. Uh-uh. ¿Cuál es el posesivo para él? Him. Uh-uh. His. Okay. Very good. Okay. Abiel eats with his family. Yes. Me lo voy a llevar porque ya nos toca la asistencia, pero después regresamos hoy. Okay. Vamos. Ok, me los he traído un ratito por el tema de la asistencia, pero ya vamos a regresar. Vamos a ver, ya están viniendo los compañeros. Muy bien, acá estamos ya. Ok, me los he traído un momentito solo por el tema de la asistencia. Pasamos a asistencia
Les muestro la siguiente lámina y regresamos a practicar. Ok, Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you, Abner. Ana Beatriz Pineda. No, ok. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. Ok. Pero Iris sí estaba. Bueno, ahorita. Irma Stephanie Carranza. Present. Thank you. José Luis Méndez. Okay. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Thank you, Guadalupe. Okay. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Natalia Carolina González. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Present. Thank you. Saraí Guadalupe Amaya. Present. Thank you. Tania Saraí Mazariego. Present. Thank you. Tatiana Gisela Acevedo. Present. Thank you. Verónica Lizette Rivas. Sara Verónica Rodríguez. And Carlos Balmore Pinzón. Present. Thank you very much. Super nice. Super, super nice. Very good. Bye. Mire. Vamos a ver la siguiente lámina porque lo que necesito es esto. La siguiente, esta es como para ir ahondando más. Recuerdan que en eso estamos tomando más detalles cada vez. ¿Por qué razón? La última actividad que ustedes van a hacer es que van a elaborar la rutina de un compañero de su grupo y la van a presentar aquí en la clase, uno por uno. Entonces, en esta sigue, si ustedes lo han notado, hemos ido gradualmente, ¿verdad? Primero hablábamos así como actividades en general, luego ya fuimos incorporando un poco la frecuencia, fuimos incorporando preguntas más información. Y aquí vamos entonces, mire, choose one day of the week and write in the blank. Usted va a escoger un día o dos días. Si usted quiere, escoja el lunes o escoge el domingo o escoge el sábado, ¿verdad? And what do you do on this day? ¿Qué hace usted ese día? Vamos a completar una rutina bien completa. No me vaya a decir, me levanto, me baño, desayuno y me voy al trabajo. ¿Qué hace en el trabajo? ¿Qué hace en el trabajo ese día? Hace reportes, tiene reuniones, hace llamadas, hace visitas a clientes, contesta el teléfono. ¿Qué hace? Todas las actividades que hace. Marca, recuerdan que primero marcamos, si no nos va mal, vea, marca, y luego al final usted marca también antes de salir, llega a su casa, no sé si cena, por ahí dijeron que antes de la clase ven la televisión y luego se incorporan a la clase, otros dijeron que después de la clase ven televisión o cenan con la familia, todo en detalle, todas las actividades. Entonces, aquí mire, esta es una guía para ustedes. The day of the week. In the time, in the morning, in the afternoon, in the evening, and at night. No es uno de estos, es todos ellos, ¿ok? Entonces, recordamos el ejercicio. Tatiana, do you watch TV? Yes, I do. I watch TV at night. Very good. Yes, I do. I watch TV at night. Super nice. Y a los demás, Tatiana watches TV at night. Entonces yo digo, ah, Tatiana, do you watch TV on Mondays? Porque yo he escogido el lunes para la rutina de Tatiana. Entonces yo quiero saber si ella en efecto ve televisión el lunes. Entonces yo le hago la pregunta más específica. The idea here is that you practice.
the structure of the questions, the structure of the sentences, and that you use your vocabulary, that you practice pronunciation, intonation, and everything. That's the idea for this exercise, all right? Okay, are we okay so far? Yes. Yes. Okay. Bye. No hay preguntas, nos vamos a trabajar. No nos vamos todavía. ¿No hay preguntas? Quizás solo una. Sí, con gusto. La íbamos a hacer en el mismo orden en el que está ahí, en el, como por ejemplo, mañana, mediodía, tarde, noche. Es una idea. No, esa es como una guía. Usted va a ir preparando ya su presentación, va a ir recabando información para la, y la presentación no es para mañana, es para hoy. Hoy estamos a la mitad del curso, entonces okay. Vamos a hacer la presentación y luego vamos a explorar juntos el examen que van a hacer al final, ¿ok? Vámonos entonces. Ok. Ok, let's go. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Ok, ¿les ha llegado la invitación? ¿Me cuentan? Muy bien. Vamos a ver, se las envío de nuevo. Acá está. Sara, le envío de nuevo la invitación. Acá está. Monday at 6 and 3. Why is the team working? Because the team working okay. Make the people after the clock in after clock in and do the job, revise the production in the night. In the last night. That's why. Okay, I check. Mm-hmm. I check last night production. Revise es cuando usted estudia antes del examen. Uh-huh. Y entonces aquí. Okay. I check last night's production. Night production, okay. Right. After the the check, I. Prepare the report. Nice. Achieve the words. I prepare the report and present
to salesman. To the salesman. Very good. Sales department. Very good. Very good. And sería, do you brush your teeth in the morning? Así era. Do you brush your teeth? Teeth? The morning. The morning. The morning. Teeth in the morning. Yes, I do. I brush your teeth in the morning. No, ahí usted le dijo que usted le cepilla los dientes a ella. I brush my teeth in the morning. Very good. Okay. La respuesta sería yes, I do. Entonces nosotros pondríamos Diego brushes. Very good. Diego brushes. ¿Qué? Brushes. Ajá. ¿Cuál es el posesivo para Diego? Her. No, her es para ella. His teeth. Very good. Diego brushes his teeth. In the morning. ¿Cómo sería? Weekly days. Excuse me. Es que la pregunta fue, do you work on Saturday? Do you work on Saturdays? Entonces la respuesta no, I don't. I work weekly days. I work on weekdays. 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 Y es unido, recuerdan. Ok. Vamos. Y si me lo preguntan a mí, mi respuesta sería, no sé si está bien. I work one Saturday, yes, and one no. Ah, mire, qué bien. Usted va a decir ahí, every other Saturday. Ahí está. Every other Saturday. Quiere decir un sábado sí, un sábado no. Ok. Nice. Una semana sí, una semana no. Every other week. Every other month. Every other night. Jocelyn works. Yes, good. Jocelyn works. Every other Saturday. Saturday. Very good. Muy bien. Okay. Abner, do you stay home on weekends? Good. Tiene inconvenientes, ¿verdad? Preguntémosle a Abiel. Abiel, do you stay home on weekends? Yes, I do. You stay at weekend. I stay home. On weekends. Very good. On weekends. Okay. And Abiel stays. There you go. Very good. On weekends. Stays que? Stays where? Stays home on yes. Weekends. On weekends. Good. Okay.
Jocelyn, do you play basketball on Sunday? On Sundays? On Sundays. Good. No. Este, le entiendo un poco, pero... Ajá, por ejemplo, yo ahorita le que vaya, voy a hablar de su rutina y que ir y los domingos se levantan a las 9 de la mañana. Lo que yo. Prepara toma una ducha, prepara el desayuno a familia, le gusta ver televisión. Ella va de compra en familia los domingos. Va, dígame todo eso en inglés. Ay, pues no la había visto. Ah, vaya. Ahí me corrige por si me he comido alguna letra. Dele. It is on Sunday. Gets out. No sé cómo sé si se une. Gets up. Ah, gets up at 9 a.m. Okay. She takes a shower. Breakfast with the family. Pero, ¿qué hace con el desayuno? Ah, comer. Ajá. Takes breakfast. Vamos a ver. And takes. Ahí se lo pongo en el chat. Takes breakfast. And takes breakfast with the family. Yes. Like to watch TV. Okay, likes. Ajá, porque es de plural, ¿verdad? Ajá, es tercera persona. Ajá. Watching TV. Likes watching TV. Ahí watching es el nombre de la actividad. Watching TV. Ajá. She goes shopping in family on Sunday. Okay, goes shopping. Good, goes shopping. Uh-huh. Y está ahí, bueno, me falta el lunes. Ok, very good, muy bien. Pero estamos bien, ¿verdad? ¿Tenemos alguna consulta ahorita? No. Ok, good. Thanks. Ok. He likes to watch TV. Los lunes. Are we practicing? Teacher, yes. ¿Cómo se llama? Yo lo hice como describiendo una historia mía de un día. Por lo menos yo elegí Sunday. Ok. Entonces, si gusta se lo leo, tal vez. Sí, claro. Vaya, I get up in the morning, I take a shower, I have breakfast, and I go to church. I return home at noon. At noon. Lunch with my mom. I have lunch with my mom. Okay. In the afternoon, I do the, no sé cómo se dice, tarea pendiente. I do homework. I do homework of the university. Okay. Then Perdón. I do homework from university. I do homework from university. From university. Then I visit my grandparents. Okay. And have dinner at their house. Yes. And then I go back to my house. Yes. To sleep, okay. And to wake up with energy on Monday. My goodness, you are very busy on Sundays. Super nice. Gracias. Okay, todo lo que ha dicho, sus compañeros lo tienen que escribir en tercera persona. Mire qué tarea les ha puesto. Okay. Hugo, ¿usted tiene el suyo? Sí, tengo algunas también. Okay, que nos lo comparte, por favor. Okay, I work every day and send email. Yes. Organize a meeting.
I organize meetings? Sería I organize. I organize. Drive to work. I drive to work. Very good. I drive to work. Me falta I drive. Okay. Okay. I take my son to school in the morning. Okay. I drop off. I drop. Yo voy a dejar, ¿verdad? No, el primero, digamos, I drive to work. O sea, yo voy, yes, a mi trabajo. Sí, sí, yo, sí, conduzco a mi trabajo, ¿ok? Sí. En la siguiente, I take. ¿Pero lo va a dejar o lo va a recoger? Es que hago las dos cosas, lo voy a dejar y okay, voy a traer. Ok, bye, muy bien. Drop el otro off. Es, I go to school, uh-huh, for my son. Ok, I drop off my son, ahí le puse drop off, eso es cuando usted lo, okay, va a dejar. Ah, okay. Y cuando usted lo va a traer, I pick up my son from school. Pick up, cuando usted lo recoge. Ok, el primero era drop off. Usted lo va a dejar. Y en la siguiente es pick up. Pick up. Ajá. Usted lo va a recoger, lo va a traer. Sería and drop off my son to school. My son to is school in the morning. Yes. Okay. Y el mediodía sería I pick up school for my son. I pick up my son from school. Okay. I tengo, bueno, que sea, le había dicho, I take English class. Yes, I take English class, or I have English class. That's fine. Okay. Nice. Mire, ahora usted ya le puso trabajo aquí a Giovanni. Él va a tener que hacerlo en tercera. Muy bien. Ok, now practice. Do it, please. Ok, háganlo para que ya podamos hacer la presentación luego. ¿Aquí sería como pregunta? No, aquí usted le está contando a él y él va a ir escribiéndolo, pero en tercera. Usted le dice a él, I drive to work, y él va a escribir, Hugo drives to work, porque así es como nos, okay, lo va a decir. Él nos va a hablar de usted y usted de él. Ok. Ok. Works. No. Homework siempre va en singular. What, teacher? Homework siempre va en singular. Así sean 2, 3, 30 tareas, usted no le agrega ese. Homework. Ah, okay. Okay. I help my children do their homework. Okay. Okay. Do their. Mm-hmm. Okay. Do their. Si son ellos, ¿verdad? Si solo es una niña, do her homework. O si solo es un niño, do his homework. Okay. And help my children do their homeworks. Their homework, no es. Okay. Okay, aquí se lo pongo, mire. And help my children do their homework. Ahí está. Okay. Okay, after the homework, I into my English class. Okay, I have my English class. Puede poner, mire. Okay. I have English class. I attend English class. My English class. I take my English class. Yeah, you have the three options. I take my English class. Y si nosotros nos referimos a la actividad de él, takes. Yes, he takes his English class or the English class. Okay, perfecto. Okay, prepárense que ya vamos a empezar las presentaciones. Week
can. Do you travel on weekends? ¿A dónde viaja? ¿A dónde viaja? Do you travel on weekends in San Salvador? Usted habla de que si se transporta para el trabajo y al regreso. Vale, okay. O viaja, ajá. Travel es cuando usted viaja por avión, por tren, va a lugares lejos una vez al tiempo, digamos, no es frecuente. Y luego tenemos el verbo commute, aquí está en el chat, commute, que es el que se refiere cuando usted se traslada todos los días, de su casa al trabajo, del trabajo a la casa. I commute every day. I commute from Ciudad Arce to Santa Tecla every day. Commute. Ahí está. She commutes every day from Santa Tecla to Zacatecoluca, for example. Okay, good. Entonces, sí, en este caso me refiero, digamos, como a que sale los fines de semana, como digamos a paseo. Ah, okay. She goes out. She goes out or I go out on Saturdays. I go out on weekends. I go out on weekends. Yes, on weekends. Entonces le podría preguntar, do you go out on weekends? Ah, okay. Yeah. Muy bien. Una pregunta, ¿recibieron la notificación por WhatsApp? ¿De qué? Con respecto a las inscripciones. Lo que les conté, lo de las inscripciones y lo de la evaluación al facilitador. No. Sí. Bueno, lo dijo creo ahora, que en... Yo lo dije el lunes en la reunión, en la clase, porque la iban a recibir ahora en la tarde. Pero no sé si al final la recibieron. No, teacher. Ok, entonces mañana de seguro. Ok, no sé, teacher, si es que le llegaría a recursos humanos de mi trabajo para confirmar si sigo en el... Sí, iban a hacer dos comunicaciones. Si sigo en el estudio, sería. Sí, le va a llegar a recursos humanos pidiendo los documentos, pidiendo que le apoyen para el siguiente módulo y dándole la fecha límite y diciéndole qué mes de planilla necesitamos. Pero también le va a llegar a usted para que usted sepa que ya estamos esperando su documentación y en el mismo mensaje le va a llegar un enlace en el que usted va a evaluar a su facilitador, para el caso a mi persona. Ahí usted va a poner lo que usted considere, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo nada diferente. Ah, vale. Sí, ¿verdad? Sí, entonces ese no me ha llegado. Entonces de seguro mañana en la mañana se lo van a, ya no han de ver. A mí logrado. Sí me llegó un correo, pero no me llegaron ningunos enlaces. En el WhatsApp le va a llegar el enlace. Le va a llegar en el WhatsApp, sí, para que usted pueda entrar y ahí busque el nombre de su facilitador y ahí usted hace la evaluación. Y lo mismo, ahí usted va a saber que ya estamos recibiendo su documentación para que usted pueda preguntar en recursos humanos, ¿verdad? Para que le apoyen para el otro modo. Ok. Gracias. Ok, thank you. Continue. Yes. Teacher, veía una consulta. Manita levantada, sí. Cuéntame. Sí, soy yo. Ok, al momento de relatar lo de mi compañero, ¿sí? O sea, tengo que decir, digamos, ahorita tengo cuatro, sería Hugo works every day. Yes. Hugo sends emails. Yes. O sea, tengo que decir Hugo en cada una. No, usted puede decir he. En la primera, sí, vea. Hugo works every day. Yes. He sends emails. O únalo, mire. Hugo works every day and sends emails at work. Ahí usted lo va organizando la información. Para unirlo todo. Sí. Pero recuerda que para iniciar la oración sí necesita el sujeto. Ahí no puede empezar con sends emails. Entonces sería Hugo works every day and send emails and to work. Sends emails, yes. At work. ¿Cómo se dice organiza reuniones? O sea, sí sé que es
organize. Meeting. Uh-huh. Yes. Entonces aquí sería he organizes meetings. Organizes meetings. ¿Usted las organiza o usted atiende las reuniones? Ambas. Se me dan ambas, ya sea ambas. Organizo reuniones o a veces atiendo también a otras. Okay. Okay, he organizes meetings or he attends meetings. Ahí está. Okay. Yeah. Okay. Está bien. Okay. Gracias. Good. Okay. Continue. ¿Qué otra pregunta? Juan José works supervisor. Okay, Juan José works as a supervisor. I work in the technical support area. I am a supervisor. Okay. Entonces ellos tendrían que escribir Juan José works in the technical support area. Yes. Super. As supervisor. Así sería el final, ¿verdad, teacher? As yes. Supervisor, okay. In the technical support area, as a supervisor. As a supervisor. Yes, ahí les estoy ayudando en el chat. As a supervisor. Y miren, de verdad que no sé por qué me pone tildes esta máquina. El correcto, dice. Okay. Are we ready? ¿Todavía no? Yes, we are ready. Yes, okay. Okay, okay. Vamos a ver. Me lo voy a llevar ya. Okay. Ustedes, ¿verdad? Vinieron antes. Muy bien. Ok, very good. Muy bien, muy bien. Va, estamos listos. Yes. Yes. Ok. Yes. Esta es la práctica, solo para que nos ubiquemos. ¿Verdad? Esto es el ejercicio que tenemos para el final de esta unidad. Unit 2, Daily Routine. In pairs, ask your partner about his or her daily routine at work. And write a paragraph describing it. Then, share it with the class. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a compartirlo con la clase. Muy bien, señores, muy bien. Empezamos. Do I have a volunteer or teacher's victim? Volunteer. Thank you, Diego. Very good. ¿Lo vieron? ¿Vea? Estaba así. Mi teacher, mi. No, no. Okay, Diego, go ahead. Okay.
¿De quién nos va a hablar? De Tania. Ok, very good. Tania, what is Tania? ¿Le hago la pregunta o solo le comparto? No, usted háblenos de ella porque usted ya averiguó todo. Tania listens to music in the afternoon. Okay, Tania listens to music. Listens to music in the afternoon. Okay. He watches she watches TV in her house. In her house. Very good. He plays soccer. She plays soccer in the Sunday. On Sunday. On Sundays. Okay. Yes. 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 Solo eso hemos hecho hasta ahorita. Okay. Very good. Okay. Very good. That was okay. Okay, Tania, could you please? De Guadalupe. Okay. Muy bien. Guadalupe takes a shower in the morning. Okay. She brushes her teeth. Yes, very good. And she have a breakfast. She has breakfast. She has breakfast. Okay. She takes the bus. Go to the work. She goes to work. Good. She works distributor. Okay. Clothing. She works for distribuidora de ropa. Ah, okay. ¿Cuál es el nombre? Digamos. El nombre de la compañía. Ajá. She works for a shopping center. Okay. She works for shopping center. Very good. That's it? She visits her family on weekend. Nice. Mm-hmm. And she studies English at night. Nice. Very good. That's it? Yes. Great. Okay. Guadalupe, your turn. Okay. ¿De quién nos va a hablar? Quizás de Diego, pero aquí. Okay, go ahead. Ay, vamos a ver. Do you brush? No. Usted nos habla de él. Ya le pregunté. Ajá. ¿Sí? La respuesta. Quizás no escribí bien la respuesta. Vale, le vamos a dar un chancecito para que lo pueda arreglar y después regresamos con usted, ¿ok? Ok. Vamos entonces, Rodolfo. Thank you very much. ¿De quién nos va a hablar Rodolfo? Lo que pasa es que yo fui el entrevistado en el grupo. Pero eran todos. Ah, okay. Pues nosotros le entendimos que íbamos a escoger.
Okay, Karen. Hi, nosotros sobre Rodolfo hicimos okay. las actividades. Muy bien, díganos. Entonces, escogimos the Monday. Ok. In the Monday. On Monday. On Monday, Rodolfo reduced the production from last night. Okay. In the morning. Okay. He prepared the repairs. He prepares. He prepares the reports. Okay. He presents the reports to sales manager. To the sales manager. Okay. Uh-huh. At 9 a.m. At night. At 9 a.m. Very good. Uh-huh. He prepares production orders. He prepares. Okay. Production orders. Good. In the afternoon. Yes. He checks the production. Nice. He organizes. Very good. He organizes employees' night shift. Okay, he organizes employees for night, the night shift. For the night. Yes. Shift. For the night shift. Yes, good. In the evening, he prepares production materials. Good. He takes a break at night. He marks out of work. He punches out. Out of work. Okay. He drives at the house. He drives home. Mm-hmm. He drives home. Yes. Home. He takes your diner. Mi cena. Su cena. La mía. La de él. ¿Cómo sería la de él entonces? He takes his dinner. Okay. Okay, good. His dinner. He watches TV. He watches TV and helps his children. Yes. Do their homework. Very good. Take his English class. Nice. Beautiful. Very good. Very good. That's it, Karen? Yes. Great. Very good. Balmore, you have your hand. Balmore? Yes, miss. Okay. Go ahead. Okay. Monday, my classmate. Yes. Goes to work at 3 a.m. My. Her name is Tatiana. Okay. In the morning, takes a bath. Okay. She washes their teeth. Her teeth. Yes. Then read the newspaper. Okay. In his work, he answers calls. Okay. She answers calls. Very good. She eats at 1 p.m. Okay. And at home, he watches TV at night. Yes. Hasta ahí. Great. Very good. Oh, my goodness. Okay. Ustedes van a hacer llorar hoy. Okay. Thank you, Juan José. Very good. Go ahead.
I talk about Jocelyn. Nice. Okay. Jocelyn works at CTA company. Okay. She drives to work. And when she arrives, she drinks coffee in her office every day in the morning. Okay. And then she replies emails. Good. Jocelyn works every other Saturday. Nice. And stay home on weekends. Stays home on weekends. Okay. She doesn't like to hear music. She doesn't like to listen to music. Oh my God. Okay. And Jocelyn watches TV at 7. Great. All nice. Okay. Beautiful. Very good. Very good. Okay. Jocelyn, your turn. Okay. Juan Jose. Okay. Works at GMB. Okay. He works in the technical support area. Yes. As a supervisor. He don't work. He doesn't work. He does work weekends. On weekends. On weekends. Yes. He drinks coffee every day in the morning. He drinks coffee every day in the morning. Very good. Morning. That's it? Yes. Yes. Perfect. Beautiful. Yes, yes. Very good. Okay. Let me see. Hugo, thank you very much. Okay. Okay. Inicio. Me tocó con Giovanni. Yes. Y lo abrevié con Gio. Nice. Okay. Gio has on the morning. He go to Crohn's Iglesia, ¿verdad? Crohn's. To the church. He goes church. To church. Yes. He go to church. Goes to church. Okay. Go to church. He take a shower. He takes a shower. Las S. Okay. Okay. He breakfast on the family. Okay. At family. Okay. He has breakfast. He has breakfast with family. With his family. Family. Yes. He return home on the noon. At noon, very good. At noon. He return home at noon. He dinner at their house. Okay, he has dinner at their house. Yes, very good, very good. Okay. He back to house and sleep. Okay, he goes back. Okay, to his house to sleep. He waits energy on Monday. On Monday, very good. Okay, thank you very much. That's it, right, Hugo? Yes? Yes. Great, very good. Giovanni, please. Okay, Hugo works every day and sends emails. Okay. At work, he organizes meetings. Yes. Then drives to work. He takes English classes. Yes. He is going to drop his son off at school in the morning. Very good. Yeah. Okay, very good. Super nice. Okay, Tatiana. Yes. Yes, it is. On Sunday, gets out at 9 a.m. Okay. She takes a shower. She takes a shower. Okay. And takes breakfast
breakfast with the family. Okay. Like to watching TV. Okay, she likes watching TV. Very good. She goes shopping in family on Sunday. Nice. She works from Monday to Saturday. Okay. She pays, calls, and sends emails to customers. Okay. She takes lunch at 1 p.m. Okay. Brushes your teeth 3 times a day or more. She brushes her teeth. Sí. She studies English at night, 5 times a week. Nice. Very good. Super nice. Okay, vamos a ver. Por el tiempo solamente le vamos con una persona más. Natalia, are you ready? ¿Será que tiene problemita técnico por acá? Vamos a ver, Josué Alejandro. También. Vamos a ver, Iris. ¿Me ayuda, Iris? Ok. Okay. Yo voy a hablar acerca de Tatiana. Ok. Tatiana, she works from Monday to Saturday. She sends many emails and she makes many phone calls on Monday. She works for the night for the company. She's very busy every day. Okay. She studies English every night. Okay. That's it? It's all. Yes. Okay. Very good. Super nice. That was beautiful. Very good. Super nice. Okay. It is your like. Very good. Nice, nice. Congratulations. Okay. Vamos a explorar brevemente el examen, que es el que van a hacer esta noche. A ver, esta es la plataforma de aprendizaje. ¿Sí la podemos ver? ¿Sí? Sí podemos, ¿verdad? Yes. Okay. Sí, yes. Estamos en la pestaña curso. La sección 1 ya está terminada, ¿verdad? Ya todo el mundo tenemos 100, los que no han llegado a 100 me deben. Por ahí hay un 88, por ahí hay, ¿verdad? Pero la sección 1, las 5 tareas ya están terminadas. Sección 2 es en la que estamos trabajando. Ahora bien, en esta parte de acá, la última tarea es la que corresponde al día de hoy, que es la tarea número 10. Entonces, primero hacen la tarea 10. Y si tienen alguna tarea pendiente anterior, por favor, la hacen también. Mañana a primera hora yo necesito enviar las calificaciones de ustedes, de todo esto, de manera que tenemos el espacio hoy para hacerlo. Una vez terminan la tarea 10 de esta unidad 2, entonces se mueven al midterm test. Está aquí, al final de la sección 2. Si usted ve, aquí dice 4 preguntas. En realidad son 4 secciones, no son 4 preguntas. Y vamos a verlo acá porque necesito que comprendamos bien cómo es que lo vamos a desarrollar. Vamos a ir en el orden en el que está aquí, ¿no? Y en la parte 1, usted lo único que tiene que hacer es seleccionar. Instructions, read carefully and choose the best answer. ¿Con qué va a completar acá? Usted ve las opciones y usted se asegura de seleccionar la que usted considere correcta. Baja, 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 completa, completa. Lo importante es que se asegure de enviar cada una de las secciones. No crea que es un solo enviar al final. Son 4 secciones, son 4 veces que usted va a enviar el grupo de respuestas. Si no, la plataforma no le va a registrar la calificación de esa sección y se va a perder pues esa nota. Entonces, si usted se fija, hasta que usted selecciona, imaginémonos que es esta, y hasta que usted selecciona todas, ¿verdad? Aquí no estoy leyendo ni estoy viendo cuál podrá ser, estoy haciéndolo así como que at random, ¿verdad? Solo para que usted vea que hasta que usted las ha seleccionado todas, hasta entonces se le activa el botón de enviar. Se asegura de enviarlas para poder registrar, que la plataforma registre su calificación. Eso fue parte 1. En la parte 2 estamos de igual manera que ustedes van a seleccionar.
¿verdad? Instructions, choose the best choices for the following questions. Y si usted ve, son poquitas. Mire, usted selecciona, selecciona. Aquí, donde dice right or wrong, quiere decir que si esta oración es correcta o es incorrecta. Es decir, es verdadera o es falsa, ¿verdad? Lo mismo acá. Si esta oración está bien estructurada, correcta o incorrecta. Y hasta que usted haya seleccionado las respuestas, se le va a activar aquí el botón de enviar y usted le da enviar. Esa es parte 2. Luego nos movemos a la parte 3 y acá en la parte 3 lo que va a suceder es que igual usted va a seleccionar cuál es la respuesta, cuál alternativa es la que pues corresponde, ¿verdad? Entonces, go over the sentences and check the right use of the verb to be. Aquí nos vamos a concentrar si esta oración está correcta de acuerdo al uso del verbo to be. Aquí no estamos hablando de otro verbo, del verbo to be, que fue el primerito verbo que estuvimos estudiando. Y si no está correcta, entonces usted escoge cuál es la opción que es correcta. Usted escoge, escoge, escoge. Y aquí, mire, tenga cuidado porque al terminar estas primeras tres, usted tiene otra serie de instrucciones, porque son dos más. Unscramble the following simple present sentence. Acuérdense que unscramble es como organizar, ¿verdad? Usted tiene aquí en desorden y le piden que lo organice y que lo escriba correctamente. Tenga usted cuidado de que cuando usted empiece a escribir, no haga esto. Mire, a veces por inercia le damos doble espacio al inicio y entonces la plataforma le registra como que no ha escrito nada. Usted ubíquese al inicio. Tenga cuidado de usar letra mayúscula cuando tiene que usar. Recuerde que toda oración cierra con punto, toda pregunta cierra con signo de pregunta. Y que si son países o si son idiomas o días de la semana, pues en inglés lo escribimos con mayúscula porque ellos lo consideran pues nombre propio, ¿verdad? Esto es diferente del español. Y recuerden que cuando hay negativo, usted necesita utilizar el símbolo del apóstrofe. No es el símbolo de la tilde, sino el del apóstrofe. Si usted no le pone punto al final, la plataforma no se la va a registrar como correcta. Así es que tenga ese cuidado. Ahí tenga ese cuidado en la parte 3. Y luego en la parte 4, usted viene y regresa y lo que va a hacer es seleccionar. Si usted ve, este examen lo va a hacer, pero así. Este 10, este 100, usted se lo gana, pero rapidito. ¿Verdad? Solamente va a tener el cuidado y ya está acá. Esto es prácticamente el examen de medio curso y va a poder ver su nota en tiempo real como yéndose a la pestaña progreso que está acá. Y usted va a ver en mi gráfico no aparece nada porque no he ido haciendo los ejercicios con ustedes, pero está acá. Y si no, acá en la sección 2, aquí le va a aparecer cuánto es lo que usted se ha ganado del 100%. Y aquí le aparece la nota individual por cada una de las 4 partes. Entonces aquí usted va a poder verificar cuál es su nota del examen y cuál es su nota de cada una de las secciones. Quiero saber si hay preguntas respecto al examen, jóvenes, o estamos bien. ¿Estamos bien? Yes. Very good. Entonces vamos a hacer 100 en este momento. Necesito la última asistencia, por favor, un poquito de paciencia les pido para que podamos ver la asistencia en este momento y ya los dejo que hagan su examen. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Ok, Ana Beatriz. No, ¿verdad? Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Ok. Hugo Omar. Present. Thank you. Iris Cristela. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. José Luis Méndez. Está por acá. Jocelyn Selene. Present. Okay, very good. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Natalia Carolina.
Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí. Present. Thank you. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Sara Verónica. Present. Thank you. Carlos Balmore. Present. Ok. Vamos a ver, ¿tengo algún voluntario de quedarse los 10 minutos o se va todo el mundo a hacer exámenes y tareas? Si tengo algún voluntario, me dice y nos quedamos. Muy bien, vamos entonces a hacer tareas y el examen, señores. Necesito esas notas hoy, please. All right. Mañana empezamos unidad 3. Yo me quedo, teacher. Ay, thank you very much. Muy bien, muy bien. Mañana los espero acá a las 8. Empezamos unidad 3 y mañana sí empezamos con el otro tipo de preguntas, ¿verdad? Ok, thank you very much. Have a good night. Thank you. Go and do homework and exam. Good night. Have a good night. Ok. Good night. Have a good night. Vamos por ese 100. A ver. Iris, usted me dijo que se queda, ¿verdad? Sí, yo me quedo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahora usted me dice con qué vamos a practicar esta noche. El otro día practicamos con los verbos, ¿verdad? Sí. Ok. Me dice entonces... Pero, dígame. Ok. Pero más que por cosas, la primera es que tú sabes que yo creo que me esfuerzo, que me gusta más que cosas en la vida y que estaba esperando esta oportunidad. Sin embargo, estoy teniendo contratiempo porque mañana y el viernes, ¿sí? Yo voy a salir a las 9. Le compré. Que tal vez yo me conecte solamente media hora. ¿Cómo no? Claro que sí. Que si es así, ellos me dan la beca. Ok, muy bien. Entonces, quizás existe la posibilidad de solamente small teacher. Sí, vamos a verlo. Ahorita, pues, avancemos, ¿verdad? Lo que podamos avanzar y vamos, le estamos llevando el registro que llevamos a diario, lo llevamos con todos los participantes, Iris, ¿verdad? De ir con el conteo de minutos y es para apoyarles para que no tengan inconveniente con el INSAFORM. Vamos a ver cómo terminamos y vamos a ver cómo usted se siente con el tema del horario para ver qué decisión toma, ¿verdad? Y a ver qué nos dice su empresa también. No, o sea. Yo son los que no me ajustaron los horarios, pero sí. Igual, o sea, bueno, yo estoy para ellos a clase. Sí. Final, no solamente decía, porque sí. Gusta. Bueno, el problema de teacher es que aunque siempre de los verbos, aunque play. Se le agrega la S si termina en Y seguida de una vocal, ¿verdad? Sí, 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 así es. Entonces, place, pero no cambia en las terceras personas. ¿Cambia? Sí, ahí es donde cambia. En la tercera persona es donde cambia. He, she, it. Ahí es donde usted lo conjuga diferente. Entonces tenemos, por ejemplo, play. Aquí se lo estoy poniendo en el chat. Entonces, si usted dice, I play, no cambia. Si usted dice, you play, no cambia. We play, queda igual. They play, igual, queda igual. Entra el cambio cuando usted dice he plays, ¿verdad? O cuando usted dice Mario plays, que sería el equivalente a he, ¿verdad? O cuando dice she plays, ¿verdad? O cuando dice Iris plays, ahí cambia. It plays, ahí está. Son con los tres con los que cambia. Estamos bien ahí, ¿verdad? Sí. Ok, va. ¿Qué otro verbo quiere que veamos?
son con los que terminan con Y. No, o sea, son los que vi la semana pasada. Sí. Que tenía problemas, pero no entendía. Entonces, realmente sería la tercera persona. Sí. Que modifica el verbo. Sí, eso es cuando, eso es cuando la Y va después de una vocal. Pero cuando la, quiero ver, sí, cuando la Y va después de una vocal, pero cuando la Y va después de una consonante, por ejemplo, el verbo fly, ahí va después de una consonante. En ese caso, usted quita la Y y la sustituye por una I latina y luego le agrega ES, flies. Correcto. Siempre para he, para she. Sí, eso era nada más. Ajá, ok. ¿Estamos bien entonces? Sí. Sí, sí, okay. Solamente eso, okay. Era. Muy bien. No sé si desea agregar más. Ok, de acuerdo. Entonces, si gusta, la dejo para que pueda usted hacer las evaluaciones. Así no se desvela tanto también. La tarea y el examen. La así tarea no, de ella la hice. Sí, sí, yo me acuerdo. Usted me dijo el lunes, es cierto. Ahora, entonces solo quedaría el examen. ¿Lo hace rapidito? Sí. Ok. Bueno, lo hacemos entonces. Muchísimas feliz gracias. Noche. Igual, la veo mañana, aunque sea un adiós. Ratito, ¿ok? Bye, bye. De acuerdo. Okay. Ok, bye.